Aquí. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Mosquito Brunal habla. Y bueno, estamos aquí hoy, otra vez, en mi canal de mierda, señor gamer. O sea, vamos, qué buenos. Madre de amor. A lo que iba. Bueno, es que esto es una. Antes de nada, os explico un poco lo que es esto. Clash Dojo es una aplicación muy buena para, pues, controlar la puntualidad de tus alumnos, tal. Y como profesor que soy, pues. Es una aplicación que me gusta bastante. Vale. Pero nosotros lo vamos a utilizar de otra forma. Ahora os explico. Se me ocurrió hacer una especie de concursos o de, no sé, en plan, ¿sabes lo que te digo? O sea, concursos, quizzes o quiz, no sé, quizzes, como se digan. Una especie de concurso sobre distintos temas. El primero sería Digimon, obviamente. Soy un fanboy de puto Digimon. Y nada, y participaríais todos los suscriptores. Sería en un. En un. ¿Cómo se dice? En un directo. Porque si no, buscaríais las preguntas, obviamente. Y nada, y eso. O sea. Haríamos las preguntas. Yo tendría una batería de. O sea, una lista de preguntas con sus respectivas respuestas preparadas. Le daría aquí al azar. Y el que fuese elegido tendría que responder. Así iríamos en orden, porque si no voy a ver 400 mensajes con la respuesta y me liaría muchísimo y no pondría puntos a nadie. Vale, otra cosa. Más cositas, más cositas. Vale. Bueno, veis ahí, está Alba, la Queen, Andoni, Silver, Aran, que es Haru, Hugo, Koldo, Mario, Xavier o Xavier. Vale, para agregar otro suscriptor, que es lo que yo haría en el directo. En el directo tendría todos estos, los participantes y tal. Le daría aquí y, por ejemplo, yo qué sé, Facundo. Y pongo, entre comillas, Rice Greymon, porque es un pesado con el Rice Greymon. Y ya está. Facundo estaría aquí y se añadiría, porque serían los que... los que estarían en el directo. Los que están, por ejemplo, Coldo y no apareciese en el directo, pues le damos al azar. Mira, justo ha tocado Coldo. Como no está en el directo, le daría yo aquí y le volvería a dar otra vez al azar. ¿Qué pasa si haces una pregunta buena? Pues le daría un puntito de estos. En la tarea, participantes, perseverancia. Bueno, en esto nos da igual. En la tarea, porque, en fin, es eso. Vale, ¿para qué son estos? ¿Para qué son estos concursos que quiero planear yo? Que primero va a ser de Digimon y, como ya he dicho, por la comunidad de YouTube. Si tiene éxito, haré de otros temas, de Pokémon, de WWE, de mi canal, de Resident Evil, de Dino Crisis, de Parasite Eve 2, esa serie más chunga. Porque pocos conocéis Parasite Eve 2. Vergüenza debería daros. Bueno, en fin, de un montón de temas que me iríais proponiendo. Y de temas que yo, de los que yo sé, quiero decir. De videoconsolas, de videojuegos, bueno, etcétera, 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 etcétera. Vale, de mi fanfic, por cierto, así os obligo a leerlos. A que los leáis, no sé hablar. Vale, ¿para qué lo hago? Aparte de para divertirnos y para crear un poquito de competencia, que siempre está bien, porque tengo planeado que el ganador, que ya sabéis, los seleccionados se elegirían completamente al azar. Yo le doy aquí y el que salga. Por cierto, eso sí, si responde mal, yo digo, está mal, y le doy a otro. Sale Alba. Alba lo dice bien, pues le doy el punto a ella, por ejemplo. Vale, hay un contador de tiempo aquí también. Quiero ver qué pasa. Vale, y os fundo el cerebro. El oído, perdón. Y eso, y pondría un contador, dependiendo de la pregunta que fuese. Si es más fácil o más difícil, tal.
pues os pondría más o menos tiempo para que lo penséis. Vale. Aparte de para eso, porque quiero. Bueno, quiero. No quiero, pero. El objetivo para vosotros, para el que tenga más puntos, es eso, ganar un premio. Si estáis en Latinoamérica, desgraciadamente solo puedo haceros regalos digitales, es decir, juegos digitales de, por ejemplo, Steam u Origin o esas cosas. Alguna skin del LOL, de League of Legends, algún objeto del Digimon Masters Online, ese tipo de cositas. Juegos de aquí, por ejemplo, de Instant Gaming. Yo lo compro y os doy la clave y lo introducís. Ese tipo de cosillas. Cosas baratas. Más de 20 euros no voy a gastar, ¿eh? O sea, también os lo digo. De momento, o sea, no soy rico, no puedo gastar aquí. En plan, ¡wow! Y para los que residís en España, pues sí que os puedo dar más cositas. Un cómic, un manga, un. ¿Cómo se llama? Un Funko Pop. Cosas físicas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque si mando. Ah, a Canarias tampoco, porque pasan aduanas y. Bueno, es un puto lío. Canarias entraría dentro de lo de Latinoamérica. Por cierto. Y Ceuta y Melilla, que creo que no tengo ninguna Ceuta y Melilla, pero por si acaso lo digo. Creo que lo mismo. Vale. Más cosas, más cosas. Ah, eso, que es porque la. Envíos internacionales y toda esa puta mierda. Me cuesta un ojo de la cara. Hacerlos, o sea, enviarlos y esas cosas. Entonces solo enviaría regalos físicos solo a España. Uy, tengo que confirmar el correo. Bueno, ahora lo hago. Y bueno, nada, eso no sería mucho más. Si tenéis alguna pregunta, decídmelo en la caja de los comentarios que yo os lo responderé. ¿Qué tipo de regalos serán? No lo sé, pues eso, si sois de España, Funko Pop, cómics de Marvel o de lo que sea, de Star Wars, lo que sea, juegos muy baratos, pero vamos, que juegos físicos no os voy a dar, si son digitales, de Instant Gaming y esas cosas, oh, lo digo de verdad, o sea, no os esperéis tampoco aquí triple As y mierdas de esas, porque triple As que acaban de salir, por ejemplo, el Ni No Kuni 2 que va a salir dentro de nada, porque si no tengo dinero para mí, para comprármelo, pues. En fin. O sea, os daré pues juegos, por ejemplo, Rocket League, ese tipo de cosas. O sea, juegos que están baratos, pero que son muy buenos. Mira, de hecho, hace nada hubo unas ofertas de Square Enix en Steam y me compré el Final Fantasy VIII. De hecho. Y nada, eso. Si tenéis alguna pregunta, preguntadme por la caja de comentarios. El concurso es tipo, pues eso. Concurso de la tele. Los bichitos estos los iré añadiendo conforme esto, conforme vayáis diciéndome los que me voy a agregar a Santiago, porque probablemente esté. Ah, ahí está Santiago. Bueno, como veis, se ordenan. Alfabéticamente. Ibai no sé si estará, pero por si acaso lo voy a agregar. Ibai Dimension Gamer. ¿Se puede cambiar los bichitos? No, se generan aleatoriamente. Bueno, da igual. A lo que iba. Pues nada, eso. Eso, los que tengan que contestar, o sea, lo vuelvo a repetir. En el directo yo haré esto. Al azar. Le tocará a Coldo y co solamente Coldo tiene que responder. Solamente él. ¿Vale? De todas formas, cuando haga el directo lo volveré a decir. Solamente él tiene que responder. Si responde alguien, por ejemplo, Hugo, que te veo. Si responde alguien que no le toca, pues. Una herida aquí. No te tocaba a ti. Y ya está. Y quito un punto. Si lo hacéis reiteradamente, pues. Pongo que no te toca cabezón.
te pongo así negativo y te quito 2 puntos. Vale, eso voy a ser un poco cabrón. Y si llevas una racha de... Si llevas una racha... Pues os voy a poner 2 puntos. No, joder, si está ayudando a otros, pues este, ¿no? Digo yo. Si llevas 2 puntos, pues... O sea, si llevas una racha buena de... preguntas contestadas bien, pues te agregaré 2 puntos a modo de, ¿sabes?, de recompensa. Y bueno, nada, eso, que hostia, que habéis visto, que seguramente habéis visto todos concursos por la televisión o por internet o por donde sea, o sea, no es difícil de entender, pero de todas formas, si necesitáis, ¿cómo se dice?, alguna explicación o lo que sea, decídmelo. O sea, no tengo ningún problema. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Y hasta otra. Sed felices. Adiós.